Gente, ya estamos en la gran final. No sé si lo estáis viendo seguido o no, pero aquí tenemos a los oficialmente dos mejores participantes de la Gotosfera. Y bueno, ya no solo como los que más saben de Hearthstone, sino más completos, ¿no? Porque al final estas últimas pruebas no solo era saber de Hearthstone, sino también tener agilidad mental, tener tus cositas. Y recuerdo por qué estamos aquí y obviamente el primer premio es... como ya he comentado, 10 subs a vuestro canal, que os los daré un día o dos después de que se haya subido el vídeo, para que no llegue y digáis, ¿por qué? Vale, o sea, no os lo voy a dar mañana, pero os lo daré en el futuro. Pero más importante aún, el honor de ser los primeros y tal vez últimos ganadores de la Gotosfera, ¿vale? Para el segundo no hay nada, lo siento, pero uno de vosotros, el amor y el ánimo, espero, gente, ponerle amor al segundo, también al primero obviamente, pero también al segundo. Y poquito más, vamos a empezar con la gran final. Recordáis que estábamos viajando entre los portales de los dragones aspectos. Como veis, detrás mío tenemos al último dragón, al más poderoso de todos, a la muerte, que lo van a reworkear pronto. Además, la cartita, creo que va a seguir siendo mala, no lo sé, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que tiene, igual tiene alguna cabida. Mejor que la actual, sin duda. Sí, sin duda, sí. Yo haría que silenciase a los esbirros también. Nah, no sé, da igual, que no me voy a poner con teorías. Os voy a explicar la prueba rápidamente. Y es que es muy simple, ¿vale? Porque a la muerte es la gotosfera en sí, ¿vale? Vamos a jugar a la gotosfera, pero vais a jugar a la vez. Y dirás, ¿y cómo jugamos a la vez? Fácil. Cuando salga una pregunta, vais a elegir primero uno y después el otro, ¿vale? ¿Eso qué implica? Implica varias cosas. Obviamente... tenéis que ya no solo saber la respuesta, sino intentar jugar un poquito con el adversario, hacerle mind games de algún tipo para que crea que no está seguro, que no. Eso lo pensáis vosotros, ¿vale? Y vais a tener comodines, obviamente, adaptados a esta situación, que los voy a explicar ya, ¿vale? Tres comodines, ¿ok? El de Zephyrus se mantiene, que creo que es el de Finlay ahora, perdón. Cambiáis la pregunta, el de Finlay cambia la pregunta, sin más. Antes de empezar, yo os diré, ¿alguno de los dos quiere cambiar la pregunta? Si me la cambiáis, perfecto. Luego tenéis, pequeño inciso, Feeling, como la única ventaja que vas a tener en esta gran final como primer posicionado en la fase regular, es que ahora mismo vas a elegir si empiezas tú siendo primero o si empiezas tú siendo segundo. Va a haber 10 preguntas, ¿vale? Sin más, vais a tener los mismos, pero tú eliges si quieres acabar siendo el último o no, ¿vale? Obviamente tiene ventaja en parte el que va segundo, porque ve lo que ha respondido el otro, ¿ok? Pero ahí entran los dos comodines que me faltan por explicar, que son los que juegan un poquito con esto. Primer comodín, el comodín que vas a activar una vez hayas respondido, ¿vale? Este comodín básicamente sirve para cambiar tu respuesta. Una vez los dos hayáis respondido, os diré, ¿alguien quiere utilizar el comodín de...? Ahora no recuerdo quién era. De... no, es el de Zephyrus, creo. El de Zephyrus, ¿vale? Pides el deseo de cambiar tu pregunta, ¿vale? Así que ahí entran más aún los mind games. Igual tú respondes mal adrede para que el otro te siga y después utilizar el comodín de Zephyrus y cambiar tu respuesta. Y el otro comodín que se utilizará antes de empezar a responder, que es el comodín de Silas. ¿Qué hace Silas? Rota esbirros. Vosotros, cuando uséis ese comodín, rotaréis el orden. Si le tocaría primero a Enterra, usa Silas y le tocará primero a Feeling. ¿Vale? Vale, pero cada pregunta nos vamos alternando quién empieza primero. Que eso, ¿no? Es, eso es. Vale, eso vale. Es. Que si no. Pues eso es. Uno es. Primero. Eso es. Esto no me había quedado claro. Pues Feeling, tú eliges antes de que os llevemos a la primera pregunta. Va a haber un timer para cada uno. Así que no os podéis. Yo sé que a Enter no le gustan las preguntas, pero de contar. Así a mí lo que no me ha quedado claro es. Cuenta. Una pregunta de cuatro opciones, ¿no? ¿Entiendo? Correcto, como la gotosfera normal, exacto. Y los dos podemos coincidir en la misma. Podéis coincidir en la misma. Pero el segundo y sabe lo que ha respondido el primero. Exactamente. Y da igual que el otro haya marcado de la misma, ¿no? Que los dos marquemos la misma. Exacto, exacto. Vale, vale. ¿Qué pasa? Por segundo, ¿qué pasa? Es mejor segundo. Pero el segundo también puede cambiar su respuesta con el comodín de Silas, sí. Entendemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que podéis llegar a 10 habiendo empatado los dos, ¿vale? Hay 5 preguntas, si llegáis a 10, que serán como una tanda de penaltis. En el momento en el que uno falla, se va, ¿vale? Me parecía un poco injusto hacerlo de base, porque si no te puedes ir... Hostia, un programa entero a Gotosfera, la final entera, para que luego... Joder, no te sepas cuántos estos y te vas. Esto yo creo que por lo menos un poquito más justo es, pero se verá, ¿no? Vale. ¿Alguna duda? ¿Enterra? De momento creo que no. Vale. Dos comodines. Tres. Vamos alternando. Tres. Como tres, el tercero que es. Zephyrus te cambia la pregunta, puede ser.
Entera. De Silas. Sí, una pregunta, Silas, que... ¿Cambiáis Silas, el orden? ¿Cambiamos el orden y el tercero cuál es? El de cambiar la respuesta. El de Zephyrus. No, sí, o sea, ahora los veréis dentro, ¿vale? Pero vale, eso es. Vale. Y Feeling, te toca a ti. Eliges, ¿empiezas siendo primero o empiezas siendo segundo? Segundo. Segundo, vale. Pues vamos a comenzar con la gran final. Y vamos allá. Vale, ya estamos aquí. Les estoy dando un poquito más de tiempo para esta primera pregunta. No, no pasa nada. Tenéis aquí arriba los comodines. Y cuando yo diga empezaremos, en esta primera no va a haber cuerda, ¿vale? Porque ya que hemos empezado pudiendo leerla los dos, en esta primera no hay cuerda, no, no pasa nada, ¿vale, gente? Creo que esta pregunta o te la sabes o no te la sabes. Pero... La de... Una duda. Sí. La de cambiar la pregunta es... Finlay. Sí, pero se hace aunque el otro haya respondido, cambiamos la pregunta para los dos. Eso se hace antes, ¿vale? Ahora, antes de comenzar, quiero que me digáis si cambiáis la pregunta algunos. Pequeño espacio. ¿Cambiáis la pregunta? No. Sí. ¿Cambiáis el orden? No, sí. Y la otra de cambiar la respuesta es cuando acabéis, ¿vale? Tienen como plazos para usar esos comodines, ¿ok? Vale. ¿Y alguna cosita más? Vale, sí, otra cosa. La gotosfera premia, sé que es un poco injusto, pero va a premiar que sepáis de todo. Sé que en la fase regular pudisteis banear una categoría, pero aquí están todas, ¿vale? Va a haber más de estándar, ¿ok? Pero las tres primeras van a ser eSports, Battlegrounds y Salvaje. Aunque no sepáis nada, no vais a perder mucho. Si no sabes nada de Salvaje, absolutamente cero, vas a fallar una preguntita, no pasa nada, ¿vale? Pero eso, que esto es completo. Aquí no hay baneos, aquí está todo dentro. Así que preparados, empiezas tú en Terra respondiendo. ¿Queréis utilizar alguno de los dos comodines? ¿En Terra utilizas alguno? De momento creo que no. No, o sea, o Finlay o Silas. ¿Y tú utilizas alguno, Feeling? No. Vale, pues en Terra empezamos contigo. Leo la pregunta. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes no es la inicial del nick de un campeón del mundo? O, T, S o H. En Terra. ¿Tengo timer o no? Tienes timer. Lo pongo después de leer la pregunta. Puedes hacer líos, decirle que es muy fácil a Feeling. Eso ya, como veáis. Creo que va a ser la C. ¿Marcamos opción C, S? Sí. Pues marcamos en Terra. ¿Qué va a ser el color amarillo? Opción C, S. Feeling, te toca. Vas a ser el color rojo, ¿ok? Uh-huh. Marca. Marco también la misma. Marcamos la misma, como sois del mismo color, os sobreponéis, os ponéis en naranjita y la respuesta es correcta, ¿vale? Os voy a leer rápidamente, por si os interesa, aunque supongo que ya sabréis la respuesta, y es que por la O, Oskaka, o Oskaka, ¿cómo se dice Oskaka? Oskaka. Sí, Oskaka. Oskaka. Por la T, Tom, y por la H, Hunter Ace, ¿vale? Esos son los tres campeones del mundo. Por la S no hay nadie, ¿vale? Acertamos la primera. Rápidamente, la siguiente, la vais a ver. Os voy a preguntar, la voy a leer. Os pregunto si queréis usar comodines. Y después empezamos ya directamente con Feeling y con el timer. ¿Preparados? Uh-huh. Pues vamos con la siguiente pregunta. De Salvaje. Druida solo tiene un hechizo que no comparte coste con ningún otro en Salvaje. ¿Cuál es dicho coste? ¿7, 8, 9 o 10? Feeling, ¿quieres utilizar alguno de esos dos comodines? No. En Terra, ¿quieres utilizar alguno de esos dos comodines? No. Vale, pues le damos al timer y Feeling, te toca. Pero a ver, ¿es una carta que solo se puede utilizar en Salvaje? No, sí, es una carta de Salvaje que no comparte coste con ningún otro hechizo de druida. La C, 9. Pues quitamos tiempo y marcamos opción C, 9, con el rojito de Feeling. En Terra, ahí está tu timer. La C, 9 también. Marcas al igual que Feeling la C. Sí. Vale. Pues antes de marcar
la pregunta correcta. Feeling, ¿quieres usar a Sil, a Zephyrus? No. ¿Y tú, Entarra? Tampoco. Pues marcamos opción C, coste 9. ¿Sabéis alguno de qué cartas estoy hablando? Árbol de vida. La respuesta es correcta. Árbol de vida restaura la salud de todos los esbirros coste 9. ¿Qué carta tan mala, por Dios? Es la única hechizo de coste 9 de Druid. Igual era buena. La verdad que yo no jugaba con esta carta. Pero no, no. No era buena, ¿no? Se jugó en un momento en un mazo de Druida Fatiga con el que destruía todos los esbirros. El hechizo de coste 4 que transformaba todo en Antárboles, lluvia de estrellas. Suena el oráculo. Suena divertidísimo. Que mideaba. Suena divertidísimo. Druida Fatiga, con naturalizar. Pues acertamos de momento 2 a 2, 3 comodines cada uno. Vamos con la última de Battlegrounds y después pasamos a estándar, ¿ok? Pregunta número 3. ¿Cómo se escribe correctamente el nombre del siguiente héroe de Battlegrounds? No lo voy a leer porque voy a parecer imbécil. Pone AFK de diferentes formas, ¿vale? Así que, Enterra, ¿quieres usar algún comodín? Battlegrounds, que yo creo que es el punto fuerte de Feeling, tal vez. Aunque en Terra juegas un poquito, ¿no? Por lo que tengo entendido. No, he jugado una partida. Wow. Pues tú mandas. De nuevo, si utilizáis a Finlay para cambiar la pregunta, os comento que no tiene por qué salir una de Battlegrounds, ¿vale? Puede ser, pero puede que no. Pues voy a utilizar a Finlay, sí. Usamos a Finlay. Te quedas sin la respuesta. ¿Sabéis cuál es la respuesta correcta? Yo creo que es la A. Pues es correcta, ¿vale? Es la A. Así que bien, bien evitado, bien evitado. Utilizamos a Sir Finlay y vamos con la pregunta extra. ¿De qué color es la piel de la carta de Hearthstone a la feliz? Enterra, ¿quieres usar algún comodín? Mi puta. ¿A Silas? ¿Quieres usar a Silas? Silas es para que recordamos. No. Vale. ¿Y tú, Feeling? Empieza en Terra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero yo, no, nada, no. Silas, obviamente. Vale, vale, vale. Pues en Terra, en 3, 2, 1, tienes tu timer. Tienes que engañar a Philly, dile que es muy fácil, que la tienes clarísima. Y tira un triple. Sí, la tengo clarísima, sí. C-Rosa, voy a decir. ¿Quién? C-Rosa, voy a decir. C-Rosa. Vale, pues quitamos timer y marcamos el amarillo de Enterra la opción C-Rosa. Feeling, es tu turno. Voy a decir la A, verde. ¿Marcamos opción A, verde? Vale, pues quitamos el timer y marcamos opción A, verde. Aquí se puede apreciar por fin una respuesta diversa, que veis que tenéis diferentes coloritos. Comodín de Enterra para cambiar la pregunta de Battlegrounds. Perdón, ¿queréis usar alguno a Zephyrus para cambiar de respuesta? ¿Enterra? No. ¿Feeling? Yo tampoco. Tendría poco sentido, pero... marcamos A y C. Y la respuesta correcta es verde. 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 Mucha, creía que ibais a confundirla con azul. Igual hay alguna persona daltónica que le pido mil perdones aquí si ve a la feliz azul, pero es verde, ¿vale? Es claramente verde, clarito. Además, poco más. Legendaria 3 de maná, 3-2. Se pone por delante Feeling, pero quedan todavía 7 preguntas y son de estándar, ¿vale? Que sabíamos que aquí cojeabas un poco más en Terra. A partir de aquí, vamos a por todas, ¿vale? Vamos con la siguiente, ¿ok? Y bueno, con la siguiente que os he mentido, pero ahora lo veréis por qué os he mentido. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes invitados acudió primero a la Gotosfera? ¿Zotan, Drift, Sadar o Rosario? Y os he mentido porque no todas eran de estándar. Hay una pequeña pregunta de metaverso en la Gotosfera. Vale. Empiezas tú.
Vale, Feeling. ¿Quieres utilizar comodín de Finlay o de Silas? Voy a usar Finlay, sí. ¿Usamos a Finlay? Sí, porque vemos, no tengo ni idea, la verdad. Y mira que me he visto todos los programas, o la mayoría de ellos, pero no me acuerdo. Sé que Zotan vale. No es, pero ya está. Pues utilizamos a Finlay. Me da igual decirlo. ¿Tú en Terra qué habrías dicho? Rosario hubiera dicho. Pues la respuesta correcta era Zotan. Zotan fue el invitado. Fue Zotan. El invitado Zotan número. ¿Fue el primero? Fue el invitado número 5, Drift el 6, Rosario la 7 y Sadar el 10. Ah, me creía que era el primero de todos, no antes. Fue el tercero, claro. Vale, acudió vale. Primero, sabes, vale, entre vale. Ellos. El primero fue Carrie. Pero bueno, usamos a Sir Finlay. Bien salvado, bien esquivado. Bueno, mal, porque la iba a piciar seguro. Usamos a Sir Finlay y vamos con la pregunta extra. Termina la frase que aparece en la esfera de la sapiencia. La esfera que le da imagen a la botosfera. ¿Qué enseña esta bola qué? Opción A, a la gente como una sola. Opción B, brilla más que los brillacortezas, y los brillacortezas brillan mucho. Opción C, a todo el mundo le mola. Opción D, lleva pitando todo el día. Las típicas descripciones de las cartas. Feeling, ¿quieres utilizar el comodín de Silas? No, creo que está él igual que yo. ¿Y tú, Enterra, quieres utilizar el comodín de Silas? No puedes utilizar el comodín de Silas porque él ya va primero que tú, así que... Feeling, le doy a tu timer y empieza ya. Típicas descripciones de cartas que no lee nadie, pero suelen ser una broma. Voy a decir la C. Marcamos opción C, a todo el mundo le bola. Vale, pues marcamos opción C, a todo el mundo eso le bola. Eso de que rime es muy gesto. Yo voy a poner la A. ¿Marcamos la A? Sí. Pues Enterra. Marcamos la opción A sin darle al timer directamente. Esta vez cambiáis de posición antes, Feeling arriba y Enterra abajo. Y la respuesta... Pausa. Feeling, ¿quieres cambiar tu respuesta? ¿Y tú Enterra? ¿Por algún casual? No. Pues marcamos esas dos opciones y la respuesta correcta es... La C. A todo... Yo creo que lo que he pensado es que referencia al programa este viejo de la bola de cristal. Este viejuno de que creo que salía Alaska, creo, puede ser. No sé, viejo que salía en marioneta. Me estoy confundiendo a lo mejor, Yo no he visto eso. Creo que es algo de... A lo mejor me estoy confundiendo que flipas, Yo soy un jovenzano, pero... Puede ser, Puede ser. No lo sé. Aunque no lo sé. Sería raro, ¿no? Que sube una referencia... No, hacen muchas referencias de ese estilo. Pero en español, ¿tú crees? ¿Una referencia a España? Sí. Son cosas que solo tienen el sentido en el español de España, sí. Bueno, Enterra. Las descripciones de las cartas. Fallamos, no pasa nada. Puede ser, no lo sé. Igual puede ser, perfectamente. No lo sé. Quedan, ahora sí que sí, os lo juro por mi vida, preguntas de estándar, las 6, ¿vale? Las 6 son de estándar. A ver, ¿qué tal se nos da? Y ahora, si no me equivoco, empieza... A ver, los pares, empieza Enterra. Impares, Enterra. Vale, pues vamos con la pregunta número 5. ¿Dónde se pueden encontrar más cartas que interactúen con cartas legendarias? En Chamán... En brujo, en pícaro o neutral. Estamos hablando de estándar, ¿vale? Cartas que en su texto hagan algo con las legendarias, ¿vale? Entendemos la pregunta, ¿verdad? Enterra, ¿quieres utilizar a Silas? No. Feeling, no creo que quieras utilizar a Silas. Pues, empieza. Preguntas de contar. Voy a decir B, brujo. B, brujo. Pues marcamos, quitamos el timer, marcamos opción B, brujo y Feeling, te toca. Voy a decir D, neutral. Pues marcamos opción D, neutral, y paramos el trailer. El trailer. Vale, y ahora, Enterra, tienes la opción de cambiar, de utilizar a Zephyrhis y cambiar tu respuesta. ¿La cambias? No. ¿Y tú, Feeling? Tampoco. Vale.
Pues marcadas opción B y opción D, la respuesta correcta es opción A, chamán. Lolazo. Todas estas cuatro, aquí hay cartas que interactúan. Pícaro, el tesoro del dragón, que la conoceréis, igual sí. Es la más jugada de todas, fácilmente. Brujo, Rafaam y Herwix, ¿vale? Que es la nueva carta, que tiene legendaria en su texto porque da primes legendarias de otra clase, son dos. Neutral, tenemos a la feliz, mencionada anteriormente, y la transfiguradora, no sé si sabéis cuál es, la de que cuando robas una carta la convierte en una legendaria o algo así. Sí. Pero es que chamán tiene el puño de Raden. Arma de legendaria, esto. El copiota. Y Aletachan. Murloc 3-4. Que creo que te da legendarios a la mano. No, lo tengo muy claro. O se convierte en legendaria. Sí, cuando muere un Murloc te da una legendaria. Pues 3 contra 2, 2 y 1. Doble fallo. Que te sirve, Feeling, para mantener tu ventaja. Pero ya no haces un pleno. Así que vamos con la pregunta número 6. Y ahora empiezas tú, ¿vale, Feeling? Pregunta número 6. ¿Qué frase dice Yogg-Saron al atacar? Tu destino está ligado a mí. Soy el destino. Devoraré el mundo. Su sino queda en tus manos. No me ha salido muy bien la voz de Yogg-Saron. Ya me disculpo. Pero Yogg-Saron, obviamente, de estándar. ¿Vale, chicos? Feeling, ¿quieres utilizar a Silas? Pues voy a poner el post de Mickey Mouse y... ¡La feria! Pero usas así las... Usa así las... La feria de la luna negra ha llegado a la casa de Enterra. Pues la feria de la luna negra ha llegado, así que... todavía está la opción de que Enterra contra use tus silas con sus silas. ¿Lo vas a hacer? No. No lo hace. Pues Enterra, empiezas tú respondiendo en vez de Feeling y el timer empieza ya. Si alguien quiere saber esto, páginas para buscar esto, Hearthstone Voodoo, muy práctico la... para saber sonidos. Marcamos la tu destino está ligado a mí. Pues marcamos la tu destino está ligado a mí. ¿Y tu Feeling? Te toca. No tengo personalidad. La. Marcamos pues y ponemos en naranjita opción A, tu destino está ligado a mí. Y la respuesta es incorrecta. Soy el creo destino. Que la dice soy el destino o soy tu destino. Soy el destino al atacar. De hecho, puede que esté sonando ahora de fondo. Lo habré puesto para que lo oiga la gente. Creo que tu destino está ligado a mí. Es lo que se dice cuando se juega Yogg-Saron. En el momento en el que juega Yogg-Saron. Vale, vale. ¿Fallamos? Yo sabía que decía algo de destino, porque la palabra fate la dice. Pero sí. Bueno, vale, pues... Y además Yogg-Saron pega pocas. Bueno, no es que pegue pocas veces, pero... No, no pega nunca. Iba a poner Acetum, pero es que ese sí que no pega prácticamente nunca. Así que me ha parecido feo. Que, bueno, mini puntualización, y es que aquí no hay orden de dificultad, ¿vale? No me he vuelto loco por empezar más difícil en una, más fácil en otra, si os la sabéis. Es que igual está justo, hoy ha jugado Feeling con Yogg-Saron y le ha salido la frase. Pues bueno, lo siento Enterra, siempre eso pasara, pero vemos que no. Fallamos los dos de nuevo y vamos con la pregunta número 8. Empieza Enterra. ¿Cómo se consigue el tercer diseño de moneda? Opción A, en el pase de taberna, 10 niveles después del segundo. Opción B, al poseer 135 cartas distintas del conjunto Feria Negra. Opción C, al completar todos los capítulos del libro de los héroes. Opción D, pagando 500 de oro en la tienda. Enterra, ¿quieres usar a Silas? Pues empiezas tú. Y. Yo es que. Yo, bueno. Tú ya no puedes yo no he entendido la pregunta. ¿Cómo se consigue? Hay un tercer diseño de moneda. Hay diferentes diseños que los metieron hace no sé cuánto exactamente. Pero tercero, ¿en qué sentido? ¿En el sentido en el orden? ¿Cuándo se ha podido conseguir cronológicamente? ¿O? No. El primero es el diseño base. Y el segundo, como bien dice la opción A, se consigue en el pase de batalla, de taberna, ¿sabéis? El pasecito. El tercero tiene una forma de conseguir que es una de estas cuatro, ¿vale? ¿Entiendes? Vale. Pues Enterra, le pongo tu timer y vamos allá.
voy a marcar la opción B. Marcamos opción B al conseguir 135 cartas diferentes de locura en la Feria Negra. Feeling. Le doy al timer. A ver, es que yo sigo... Hay algo que no me entiendo de la pregunta. Es cómo se consigue el diseño. Hay un diseño especial, diferente a la moneda que hay actualmente, que no sé muy bien cómo es como moradita y tiene cosas alrededor. Se consigue, al completar una de estas cosas, te dan un logro, de hecho, y te dan la moneda. Al acabar de hacer lo que tengas. Voy a decir lo mismo que enterra a la vez. Yo creo que me estoy liando, luego hablo más. Vale, pues marcamos opción B. Al conseguir 135 cartas diferentes del conjunto de Feria Negra, te ha copiado enterra y te ha copiado porque tenías razón, y es que es correcta. En el momento en el que abres un sobre y te toca tu carta número 135ª, ha salido bien, te aparece el logrito y te dan la moneda. Y la puedes cambiar desde tu colección. Esa es la pregunta. ¿Tú lo sabías, enterra? ¿O lo has tirado un poco? Sí, sí, claro. Ah, mi confusión es que un diseño de la moneda es cuando completas el pase entero a nivel 50, ¿no? No a nivel 50, cuando... Es decir, cuando sí, te eso es, ese héroe es el segundo. A nivel 50, y luego si tienes el pase comprado, te lo saca ahí. Entonces no sé por qué esa es la segunda, la tercera, es lo que no he entendido bien. Da igual, o sea, como en la primera ya te decía cuál era la segunda, te ponía 10 niveles después del segundo. Por eso se daba a entender. Además has preguntado, y eso es. La tercera, pues, porque es la tercera, porque sale la tercera a la hora de elegir diseños de moneda, la verdad. Ah, en orden alfabético. Vale, pero vale, eso, vale. Por eso puse la tercera. Por no... Es que de hecho era más rápido conseguir, bueno, para la gente que se dejó la pastaza, era más rápido conseguir esa que la otra. Ya, yo la conseguí hace poquillo, pero eso. Mm-hmm. Es que son muchas cartas, son casi todas las del conjunto. Mm. Creo que y cuando salió lo del miniset, entonces ya la pillé. Pues enterra, ahora mismo vamos por la pregunta número 7 y Feeling ha acertado 5 y tú has acertado 3. ¿Vale? Tienes que ya empezar a hacerle los trapicheos, ¿no? Y en la número 8 empieza respondiendo Feeling. Así que yo aquí no tendría miedo a fallar muchas, sino que iría incluso a arriesgarme a que sea algo diferente. Pero bueno, cada uno hace sus estrategias como quiere. Vamos con la pregunta número 8 y ahí está. ¿Qué clase posee dos legendarias de la expansión Locura en la Feria Negra del mismo coste? Druida, sacerdote, brujo o cazador... De demonios. Feeling, empiezas tú, ¿vale? Ahí tienes el timer. No me da tiempo a pensar. Voy a decir sacerdote. Vale, pues quitamos la cuerda y marcamos opción B, sacerdote. Enterra. Tiempo. De cazador de demonios. Pues quitamos la cuerda y marcamos opción D, cazador de demonios. Feeling, ¿quieres utilizar a Zephyrus? No. Enterra, ¿quieres utilizar a Zephyrus? No. Pues hemos marcado opción B y opción D. Y la verdad es que esta pregunta era una extra de las de la fase regular. Y ahora que metieron nuevas legendarias, podría haber cambiado, ¿vale? Porque metieron legendarias para algunas clases y para otras no. Pero no ha cambiado. Y es que la clase que tiene dos cartas de coste 6 legendarias es brujo, teniendo la baraja del caos y Atiquetus. ¿Qué piensan esas dos cartas y no he caído? O sea, me baraja del encima, caos, menos jugada que Atiquetus, diría. Mi cabeza de Rumbix me acaba de joder la vida, tío. El Rumbix coste 5, ¿no? Claro, por eso yo decía, no puede ser porque... Ya os pensaba que había dos legendarias de brujo y has contado Atiquetus de Rumbix. Claro. Nada, esta pregunta se complica un poquito. Y enterra ya, dependes de Feeling, de que falle
Las dos últimas preguntas empiezas tú respondiendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se ha marcado bien? Sí, ¿no? Vale. ¿Cuánto cuestan dos sobres de Hearthstone en la tienda del juego? Opción A, 1,99 euros. Opción B, 2,5 euros. Opción C, 2,99 euros. Opción D, 3 euros y medio. Lo digo un poco como me apetece. Enterra, empiezas tú respondiendo. ¿Quieres utilizar a Silas? Sí. Vale, pues marcamos a Silas. Feeling, empiezas tú respondiendo. Vamos allá. Euros, por si. Voy a marcar la C. Marcamos C, 2,99. Pues marcamos Feeling, opción C, y vamos contigo, entera. Voy a marcar la C también. Pues marcamos la opción C y la tristeza en la voz de Enterra. Creo que sé por qué es. Y es porque con esto se le van las posibilidades de ganar. Porque la opción correcta es 2,99 euros. Baratitos. Te pueden tocar 8 comunes y 2 poco comunes por 3 euros. Pero es lo que hay. Enterra, podemos hacer la última si queréis por Sí. lore. No habéis usado ninguno a Cefris. Vamos a hacer la última. Empieza tú respondiendo, Feeling. Pero ya matemáticamente ganador. De nuevo, hablando de la gotosfera, esfera de la sapiencia de la que se basa el programa, ¿cómo se denomina la opción que te otorga la esfera de la sapiencia si eliges mandar tu carta al final del deck? ¿Un nuevo final, un nuevo rumbo, un nuevo destino o un nuevo camino? Yo creo que es la B. ¿Nuevo rumbo? Marcamos nuevo rumbo. Aquí no, no, tampoco hace falta el este. Yo voy a Y marcar la C. C, nuevo destino. ¿Alguien quiere usar a Cefris por darle amor? No, no. Pues esta vez acierta en Terra, se queda a una de ponerse donde estaba Feeling. Y es que, chicos, el ganador de la gotosfera, no lo voy a decir con pena, aunque haya un perdedor, hay un ganador, es Feeling. Enhorabuena por coronarte como primer campeón, tal vez el último, no sé si haré más gotosferas. En Terra. Ahí te estás, ahí estás. Gracias a Miño, se lo voy a decir, que es el que nos ha preparado esta última pantalla, que es la más bonita, obviamente, porque es un crack. Ahí estás dentro de la gotosfera. En Terra, enhorabuena por llegar hasta aquí. Al final, te has quedado a un acierto. Mucha pechada hoy, tío. Es lo que hay. No has pechado tanto, yo creo. Sí, Está hombre, a mitad de preguntas. bastante close. Ya, bueno, pero Feeling ha fallado 4. O sea, has estado bastante close. Y sobre todo, enhorabuena, Feeling. Tus 10 subs llegarán posiblemente en 2 semanas. Pero bueno, no, no voy a ir ahí a esto. Sin prisa. Y el gran honor de haber sido ya no solo el ganador de la final, sino el ganador de la temporada regular. Sacándole un acierto, o tal vez dos, a Zotan. No, dos aciertos a Zotan, que fue el segundo clasificado. Enterra se clasificó de milagro y aquí lo tenemos en la gran final. Así que, fuera ya de tono de torneo, de programa, de lo que mierda sea, gracias por haber llegado hasta aquí. Perdón por estos fallos técnicos últimos, porque esto lo hemos tenido que grabar 2 días diferentes. Por eso vamos cambiados de ropa y yo qué sé. Yo me he afeitado, creo, pero ya no se nota. Sí, yo la primera grabación tenía un pelazo de locos y barba, y ahora estoy de Pues cortecitos mira, del CR7. se ha arreglado para la final, maravilloso, Claro. y poquito más, gracias a los dos, ya no solo por haber llegado hasta aquí, sino por haber participado en todo, porque al final ha sido tiempo, y poquito más, algo que queráis decir como final a la gente, al mundo. Nada, pues, enhorabuena a Javi. Y nada, agradecerte otra vez a ti el trabajo, y espero que a la gente le haya gustado. A mí yo lo disfruto un montón, pese a la pechada. Nah, La verdad hombre. que me ha gustado mucho participar. Es una cosa muy fresca, ¿no? Algo yo no había visto nunca de Hearthstone, y está muy chulo que además integrando a tanta gente, ¿no? A tantos streamers, tanto grandes como más pequeños, mola bastante que todos estemos en comunidad. Y ninguna queja de nada de todos los que han venido a la Gotosfera. Lo he dicho mil veces, pero todos los que habéis venido a la Gotosfera de 10. Y Feeling, ¿algo que quieras decir como cierre campeón?
Nada, que GG a todos los participantes, que ha molado muchísimo, la verdad. Y agradecerte a ti, ya lo sabes, que es un currazo todo esto, que ha molado un montón. Y ojalá que haya nuevas ediciones de lo que sea, que entiendo que es una paliza tremenda montar todo esto. Sí, sí. Entonces, sí, entiendo perfectamente que a la larga digas tú, puf, pero a lo mejor dentro de mucho tiempo te vuelves a animar, pues yo encantadísimo otra vez de volver a participar y te lo agradecería un montón. Así que nada, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias, y eso es un buen cierre, y es que el futuro de la godosfera es incierto, no lo podéis ver en ninguna esfera. Gracias a todos los que estáis ahí y los que estáis aquí por haber participado y a ser felices.